Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy sábado, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa y siempre aprovechamos este día para recordarles, estimularlos, animarles al rezo del Santo Cenáculo en honor de María Santísima. Queremos, hermanos y hermanas, una iglesia mariana, una iglesia centrada en el corazón de la mujer y un corazón centrado en la voluntad del Padre. Cuando hablamos de una iglesia mariana, es una iglesia obediente a la voluntad del Padre. Toda María es un ser a disposición de Dios, a disposición de los demás. Y queremos honrar a María, hermanos, hermanas, unirnos a ella en oración todos los sábados del mes. Solo hay un sábado que se excluye, el cenáculo, el sábado santo. El gran silencio, contemplando a Jesús que yace en el vientre de la tierra. Cedémonos prisa, hermanos y hermanas, tenemos que acelerar en este siglo XXI la historia de la Iglesia Dominicana, acelerar la historia de nuestra patria. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Queremos esta plataforma, es sólida, firme, que nos haga posible el gran salto cualitativo. Y la plataforma es la adoración perpetua. Y dentro de la adoración, todos los sábados, el cenáculo. Es fácil, en parroquia con adoración perpetua, las personas que le toque los sábados de 6 a 7 pueden comenzar el cenáculo, de 7 a 8 el cenáculo. Y recomendamos que ese día, sábado, el Santísimo se traslade al altar mayor. Siempre hay, cuando organizamos la oración perpetua, dos personas, ¿verdad?, que estén adorando al Señor, a Jesús. Que el Maestro nunca esté solo. Que el Maestro esté siempre acompañado. Ahora los sábados, ¿sí?, llevamos el Santísimo al altar mayor, a la parroquia, al templo donde se reúne el pueblo santo de Dios. Y allí ya una feligresía más amplia. Qué bueno insistir, que tratar de que toda la feligresía acompañe ese sábado, la feligresía. Este es un momento sublime, hermanos y hermanas, sobre todo para la vida del sacerdote, sobre todo para la vida del párroco. Esas 3 horas, hermanos y hermanas, son 3 horas extraordinarias en la vida de un sacerdote, acompañando a su feligresía, rezando él el cenáculo, los 4 misterios, y luego concluir con la Santa Misa. Debemos orar los sacerdotes para vencer las tentaciones del diablo, del mundo y de la carne, que nos tientan y quieren empobrecer, disminuir nuestra vida espiritual, empobrecer, disminuir nuestra vida interior. Si debemos protegernos con el escudo de la oración, que María Santísima nos proteja con su manto de castidad, de pureza, de amor, de obediencia, de luz. De luz. Se siempre suelo consagrar a los niños a María Santísima.
y pido a la Madre que proteja a nuestros niños con el manto de su pureza, de su amor, de su inocencia, de su santidad, de su prudencia, de su sabiduría, de su inteligencia, de su ciencia, para que los dardos del diablo infernal, el mundo y la carne, jamás tengan incidencia en la evolución de nuestros niños y niñas. Y que esos niños y niñas crezcan, se desarrollen, protegidos por María Santísima, como creció y se desarrolló el divino niño Jesús, que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. El sacerdote recibe esa protección de María cuando reza el cenáculo con su feligresía y termina, concluye con lo más sagrado, lo más sublime, lo más excelso que tenemos sobre la faz de la tierra, la Santa Misa. Te animamos a los sacerdotes, sobre todo a los párrocos, que reserven este día, que reserven el sábado a las 6 de la mañana para rezar el cenáculo con su feligresía, con su pueblo y concluir con la Santa Eucaristía. La Biblia nos ilumina. Hoy sábado tenemos un hermoso texto, Juan 14, 2. Juan 14, 2. Dice el Verbo Eterno del Padre: en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, os lo habría dicho. En la casa de papá hay muchas mansiones. ¡Wow! ¡Qué belleza! Mientras estamos en la tierra, pues tenemos nuestros techos, casas. Y en el lenguaje reservamos el término mansión para un techo elegante, espacioso, inclusive con lujo. Pero, ¿qué techo, hermanos, hermanas, puede ser comparado con el techo de la eternidad? Muchas mansiones, mansiones. ¡Wow! Brota el asombro místico. Muchas mansiones. Y aquí recordamos ese hermosísimo libro recomendable de Santa Teresa de Ávila, Las Moradas, 7 moradas, el alma que va ascendiendo, ascendiendo, hasta llegar a la plenitud, al matrimonio místico, a la unión con Dios. Hermanos, hermanas, tenemos moradas, tú tienes una mansión en el cielo, una mansión construida por Dios. Y esto, hermanos, hermanas, no podemos imaginarlo, porque una mansión espiritual, aquí los ojos ven la materia, y si nos quedamos asombrados por una mansión material, construida por un gran arquitecto, un gran diseñador, ¿qué tal la mansión construida por el arquitecto divino? Siempre brota el asombro místico. Hermanos, hermanas, aquí lo importante es todo como la fe y la esperanza. Y pidamos, hermanos, hermanas, esta virtud permanente de la esperanza. Y por eso dice el gran Pablo que la esperanza los mantenga alegres. Alegres en la esperanza. ¿Pero qué significa, hermanos, hermanas, la certeza
la certeza de que después de la muerte tendré yo una mansión en la eternidad. Una mansión no material, espiritual. Y una mansión construida por el Padre. Yo digo, con respecto a Pablo, que Pablo tenía una certeza tan grande, tan profunda, en la eternidad, que la tocaba con la palma de sus manos. La certeza de la eternidad dichosa. Entonces, hermanos, hermanas, pidamos esa gracia. Y eso es más cierto que la certeza que yo tengo en este momento de que yo existo. La certeza espiritual supera la certeza sensible. Y claro, nunca dejamos de hablar de nuestra espiritualidad, de la filiación divina. Nosotros queremos llegar a la certeza de que Dios, nuestro Padre, nos ama. Certeza. Alguien escribió, la mística es la fe hecha conciencia. Y cuando hay conciencia, hay certeza. Certeza. Que la certeza espiritual, hermanos y hermanas, supera la certeza sensible. Yo tengo la certeza de que existo. Esa es la primera certeza, la más profunda. Yo estoy vivo. Yo no tengo absolutamente, inclusive, la certeza es la vida. Estoy vivo. No tengo duda de que estoy vivo. Ahora bien, la certeza de que el viviente es mi papá es mayor, porque mi existencia, de la cual yo no dudo, es una existencia derivada. Yo no soy causa de mi ser. Yo no puedo decir yo existo más que Dios, o mi existencia es igual que la existencia de Dios. No. No. Yo no existo más que Dios. Ni mi existencia es igual que la existencia de Dios. Es decir, que la existencia de Dios es mucho más verdadera que mi existencia. Que mi existencia. Entonces, cuando tenemos esa certeza, por fin viene la certeza de la eternidad dichosa. Porque Dios existe y me dará esa eternidad dichosa. Y por eso dice Pablo que la esperanza, ¿qué es la esperanza? La certeza de que yo voy a ver a Dios. La certeza de que yo voy a poseer, de que yo voy a poseer a Dios. Entonces, eso me llena de alegría, de gozo, de paz. Imaginémonos cualquier mansión, la más bella, la más en esta tierra. Pero eso es nada ante la mansión que Dios Padre nos tiene preparada. Y eso es el mensaje que hoy Jesús nos da. En la casa de mi papá hay muchas mansiones. Muchas mansiones. Y esas mansiones, hermanos, hermanas, son para nosotros, sus hijos e hijas. Luego, alegrémonos, como dice Pablo, y trabajemos para que Papá Dios nos dé esa mansión. Y el trabajo es trabajar por la santidad. Recuerden la palabra del, o recordemos la palabra del autor de la carta a los Hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Para vivir en esa mansión hay que ser santo, como santo es nuestro Padre Dios. Como dice Jesús, sean santos como es santo su papá. Y el Salmo 92, hermosísimo, la santidad es el adorno de tu casa. Qué hermoso. El adorno de la mansión de la eternidad es la santidad. Todo en la Biblia es hermoso, el adorno, a todo nos encanta, una mansión terrenal adornada, como cada cosa en su lugar,
cada detalle. La santidad es el adorno de la casa que Dios nos tiene preparado. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, afanémonos por ser santos, que ese afán sea el afán número uno. Nos preocupamos por tantas cosas en esta tierra: tener un techo, tener un esposo, tener una esposa, tener hijos, bienes materiales, ciencia, conocimiento. Todo eso es nada ante el deseo de la santidad de Dios. Que la santidad de Dios sea el deseo sobre todos los deseos terrenales. Que la santidad de Dios que se materialice en nosotros sea nuestro máximo deseo. Adoremos al Hijo Eterno del Padre con el corazón de su madre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, que esta bendición llegue a nuestros hogares, que esta bendición acreciente en nosotros el deseo de Dios, el deseo de esa morada eterna, donde Dios será todo en todo. Yo te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacías, porque tú eres la compasión, la ternura y la misericordia del Padre en medio de nosotros. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia,
el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.